Las compañías aéreas se recuperan y se acercan a su récord mundial de pasajeros prepandemia. La IATA, principal asociación internacional de aerolíneas, proyectó el lunes que transportará a 4.350 millones de personas en el mundo en 2023, cerca de sus índices de 2019. Esta reanudación del tráfico aéreo dejaría beneficios por 9.800 millones de dólares, el doble de lo que esperaba la asociación hasta ahora. Además, las compañías redujeron a la mitad su estimación de pérdidas para 2022 a 3.600 millones de dólares. Según IATA, la facturación global de los transportistas aéreos se situará en torno a los 803.000 millones de dólares, cerca de los 838.000 millones de 2019. El impulso de las cifras ocurre gracias a la reapertura de China, aunque no todas las zonas geográficas registrarán el mismo beneficio en 2023. Las empresas norteamericanas, europeas y de Oriente Medio avanzarán en positivo, pero las compañías de Asia-Pacífico, América Latina y África seguirán siendo deficitarias este año. Entre otros hechos que impactan positivamente, se incluye que las ganancias del flete siguen siendo superiores a las de antes de la pandemia.